El resumen de la Brawl Talk en un minuto. Esta Brawl Talk ha sido muy corta, porque nos va a traer una actualización también muy corta. Y además, nos trae a un Brawler que solo hace 900 de daño, menos daño que poco, además de que es la copia barata de Surge con su ulti y que tiene en total más de 10.500 de vida. Y que la vida total de la ulti se va reduciendo según va pasando el tiempo, porque si no estaría demasiado roto. Porque además carga la ulti muy rápidamente. Además de esto, han sacado más skins de oro que nadie comprará, yo tampoco compraré porque no tengo oro. Y además, solo han sacado dos skins nuevas. Colette Gladiadora, la skin más criticada de toda la historia de Brawl Stars, y V8bit, que la vais a poder conseguir totalmente gratis en un desafío. Además de todo esto, han actualizado las líneas de voces de Pan Malvada, así que ahora sí que cuesta sus 300 gemas. Han implementado algunas mejoras en el club, como que ahora podrás poner emoticonos. Han reducido el club de 100 a 30 personas, así que 70 de vosotros os iréis a la calle. A mí esta Brawl Talk no me ha gustado mucho, porque además no es un ambiente nuevo, simplemente vuelve Retrópolis un poco mejorado, pero tampoco es que se lo hayan currado mucho. Vuelven las skins de Retrópolis, que solo estarán disponibles una vez al año, cosa que a mí no me gusta nada, porque me encanta la de cara al temerario y aún no he tenido oportunidad de comprármela, y además no ha habido ningún remodel, y nos esperábamos el remodel de Penny, Jessie, un rework a Brock, y nada de eso ha llegado, por eso a mí no me gusta. Aunque una de las cosas que sí me gusta es que ahora Dani se ha convertido en Ryan.